prefiero pensar en lo que Leo genera que en lo que pues puede costar el salario de Leo, ¿eh? Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas lo último del expresidente Laporta y de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cuál es la apuesta de futuro de este Barcelona tras el tropiezo en Champions contra el Paris Saint-Germain, con la necesidad de remontar un 1-4 adverso en los octavos de final de la Champions League, un 2-0 en las semifinales de la Copa del Rey y 9 puntos en la Liga. El Barça empieza a ser consciente de que puede vivir un nuevo año en blanco en medio de una temporada que en términos generales no está siendo tal y como se esperaba tras la llegada al banquillo del técnico holandés Ronald Koeman. El ex seleccionador tulipán llegó el pasado verano para realizar una serie de cambios que no se han terminado de producir, de todo por la delicada situación económica que atraviesa el conjunto azulgrana tras varios años de nefasta gestión por parte de la directiva, teniendo ahora un panorama bastante complicado por delante, lo que ha llevado al técnico del Barcelona a apostar de aquí a final de temporada por una serie de jóvenes talentos con la idea de que vayan entrando poco a poco en la dinámica del equipo a fin de ser los nuevos líderes del futuro del conjunto azulgrana. Según desvela el diario Sport en su portada de hoy, el Barcelona apostará de aquí a final de temporada por jugadores como Pedri, Araujo, Serginho Dest, Ilex Moriba, Trincao o Ricky Puig, entre otros, teniendo minutos de forma regular para que vayan adquiriendo la experiencia necesaria de cara al próximo curso, en el que la llegada de un nuevo presidente, así como de nuevos fichajes, siempre y cuando la economía del club lo permita, provoque que el Barcelona pueda recuperar la competitividad perdida y comenzar un nuevo proyecto de la mano de esos jóvenes talentos que deben dar un paso adelante y mirar la reconstrucción del conjunto culé. Por tanto, esta es la estrategia hasta final de temporada, nos parece desde el canal bastante acertada, que ya que estamos en una temporada de transición que muy probablemente acabe sin títulos, que por lo menos sirva para sentar las bases del futuro. Vamos a hablar ahora, chicos, del lamentable comportamiento que tuvo el presidente del Paris Saint-Germain durante el partido de Champions. Y es que el PSG y el Barça mantienen una rivalidad importante desde hace algunos años. Los parisinos y los culés se han enfrentado un total de 9 veces en Champions desde el año 2013, incluyendo la ida de los octavos de final de esta campaña. Un partido en el que los franceses pasaron por encima del Barça con un contundente 1-4 que deja a los azulgranas contra las cuerdas. El encuentro entre los barcelonistas y los galos de este pasado martes dejó a los de la capital de Francia con un gran sabor de boca, aunque el duelo no empezara todo lo bien que hubieran soñado. El árbitro señaló penalti por un derribo involuntario de Courtois sobre Frenkie de Jong, y eso desató la ira del presidente del PSG, que según Mundo Deportivo no tuvo un comportamiento a la altura de su cargo. En el mencionado medio de Barcelona aseguran que el máximo mandatario del conjunto parisino perdió los papeles cuando Bjorn Kuipers pitó la pena máxima. Lo cierto es que en un primer momento pareció que De Jong podía haberse tropezado solo, pero hay una toma en la que se ve clarísimo que el lateral del PSG atropelló al neerlandés e hizo que se fuera al suelo, por lo que la jugada no tuvo discusión. A pesar de todo, Nasser Al-Khelaifi aplaudió de forma irónica al ver la señalización mientras miraba a Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora azulgrana. A continuación, el catarí se giró para mirar a Giorgio Marchetti, adjunto al secretario general de la UEFA, que estaba al lado de Teodor Teodoridis, secretario general del organismo. Entonces soltó un Giorgio al Barça, que todos los representantes del Barcelona y de la UEFA pudieron escuchar. Una vez ocurrido todo esto, el máximo responsable del conjunto parisino no quiso ver la transformación del penalti y se levantó para subir las escaleras y tranquilizarse.
el presidente del PSG, no vio en directo la diana de Leo Messi y regresó poco más tarde a su localidad para seguir viendo el encuentro, una actitud más que reprobable que deja claro que al Khelaifi no le cae nada bien el FC Barcelona. Pero el comportamiento del presidente del Paris Saint-Germain no fue nada comparado con el de otros representantes de su club. Según parece, el rapero DJ Snack, amigo de Kylian Mbappé y de Neymar, asistió al duelo y celebró con demasiados ánimos los goles de los franceses junto a otros representantes parisinos, mientras Tusquets y Oscar Grau, CEO del club barcelonista, tuvieron que ver atónitos ese espectáculo. Por tanto, chicos, este es el comportamiento de los representantes de este club de impresentables que se llama Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que el Barça pretende olvidar cuanto antes este nuevo batacazo en la Champions, una vez que los pupilos de Koeman se vieron claramente superados por el PSG en el Camp Nou, escenario que acogió la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Por tanto, la preocupación de la parroquia culé ha aumentado en lo que hace alusión al futuro inmediato de Leo Messi. Joan Laporta, candidato a la presidencia del 5 veces ganador de la Champions, se ha pronunciado acerca de la situación del rosarino ante los micrófonos de Sky Sport Italia y comentó lo siguiente: "Haré todo lo posible para que Messi se quede. Messi debe ser valorado con el cariño que se merece y con una oferta económica a la altura, pero no lo hace por dinero, necesita una propuesta deportiva ganadora. Leo quiere volver a ganar con el Barça. Las elecciones fijadas para el próximo 7 de marzo serán fundamentales con vistas a negociar la continuidad de Leo en la ciudad condal", y comentó: "El coste de Messi ronda el 8% del total, pero genera el 30% de los ingresos. Leo es muy rentable para el Barcelona. El retorno que genera para las arcas del club es importante. Aporta más ingresos que gastos", ha destacado sobre su famoso contrato, a lo que ha añadido: "La historia de amor entre Messi y Barça es una de las más bonitas de la historia del fútbol. No tiene precio preguntar a un niño o una niña quién es el mejor jugador del mundo, y escuchar la respuesta de Messi es su reacción inmediata. Por tanto, uno de los asuntos prioritarios para Laporta será tratar de convencer a un Leo que ya estuvo en la rampa de salida durante el pasado verano". Por tanto, esto es lo que ha dicho Laporta en referencia a Leo Messi, un Laporta que también ha dado su opinión después de la derrota dolorosa contra el Paris Saint-Germain. Y es que Laporta aprovechó un acto electoral en Sabadell para dar por fin su punto de vista del 1-4 con el que el PSG asoló al Barcelona en el Camp Nou, y comentó: "Lo primero que hay que hacer para revertir esto es cambiar la mentalidad, que los jugadores vuelvan a creer en ellos mismos. Hay que ayudarles a lograrlo y debemos pensar que ahora están solos, no tienen el apoyo del público. Tenemos que apoyarles desde casa, pero yo como candidato no les voy a dejar solos y les voy a ayudar a recuperar esa mentalidad ganadora", continuó el también expresidente culé. Laporta explicó sus sensaciones tras el partido y comentó: "El partido no salió bien. Tenía sensación de dolor, tristeza. No quise ni hacer un tuit para manifestar lo que sentía. A veces a los culés nos gusta vivirlo en silencio, irnos a dormir y no pensar mucho. Manifestarme no correspondía". Finalmente, si bien mostró su apoyo indiscutible a la plantilla, fue algo más condicional con Ronald Koeman y comentó: "Hay que estar también al lado de los que dirigen el equipo. Ya hemos dicho que el entrenador tiene el margen que marcan los resultados y el juego, pero en este momento no los podemos dejar solos. Tener otra actitud ahora mismo no aporta nada. Sé que cambios se tienen que hacer y el primero es cambiar la mentalidad. Los jugadores no pueden venirse abajo en algunos momentos". Además, negó que el Barça se pueda permitir temporadas de transición y dijo: "No quiero que sea una temporada de transición, tenemos que estar en lucha permanente, no se puede tirar la toalla". Por tanto, chicos, estas son las sensaciones de Laporta tras la derrota con el PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!